Me están etiquetando en un video de TikTok donde están diciendo que eso es la renovación de 3 años para los motociclistas, hablando de la licencia de conducción. Es totalmente falso. Mentira. Por favor, no se dejen confundir. No se dejen deslumbrar de pronto por lo que ven. Por favor, compañeros. El señor Bitter sí está en reuniones con el Ministerio de Transporte. Ha demostrado estar con la misma secretaria de movilidad, con el del IDU, con el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y no porque seamos amigos, es porque he estado ahí al frente del cañón. Y adicional, yo me dedico a esto de estudiar por más de 20 años. Si les digo que la renovación de la licencia de conducción va a ser cada 3 años, es porque ese es el proyecto. Eso es lo que quieren buscar. Y se los voy a resumir porque es que ya he hecho muchos videos al respecto. Simplemente, cuando tú tengas tu licencia de conducción, así diga que son 10 años de vigencia, pero tienes que presentar un examen que se llama CALE y ese va a ser cada 3 años. Y el día que no lo pagues, no lo presentes, o si pagaste, pero no lo pasaste, pues ¿qué va a pasar? Esa información va a estar en el RUNT y el agente o policía de tránsito, el policía de tránsito, va a mirar en el sistema y les va a aparecer que tú no lo pasaste o no lo pagaste. Entonces, por más que le muestres con fecha de que esa licencia de conducción está al día, no, no va a valer eso para la gente de tránsito. Si no, les pregunto, ahí está, cállenme con esta, todos esos de las redes sociales que tienen pura envidia y me atacan y me atacan, pero sus argumentos son tan pichos que la verdad hasta me hacen hablar mal. Cállenme con esta. Ustedes no conocen unas licencias de conducción que decían fecha indefinida para ti, compañero. ¿Qué es una fecha indefinida? Desde mi punto de vista significa que no hay fecha de vencimiento, por eso es indefinida. O si esa licencia no tiene una fecha como tal, independientemente que no diga indefinida. ¿Y qué pasó? Pues que salió una ley y a esas licencias de conducción, ¡paila! ¡Adiós! Olvídese, el 20 de junio, esos que creían, como los que le creen a esos supuestos expertos, ¿qué van a tener que hacer? Pagar y renovar una licencia de conducción que inicialmente, cuando la adquirieron, decía indefinida. Hay un tema que está sobre la mesa. Estas licencias de conducción que inicialmente son para motociclistas, que tienen que renovar, sí, renovar cada 3 años. No el plástico, no el examen médico. Hablo del examen. Sin ese examen cada 3 años, que ya prácticamente, no voy a decir la fecha porque es que yo no soy el ministro, pero si ya lo contemplaron, si ya lo socializaron, significa que el objetivo, así como los caballos, para el frente, porque algún día de este año eso va a salir. Entonces, ¿qué quiero hacer? Simplemente prepararlos, compañeros. Ese es mi único objetivo, que al menos sepamos las cosas y no nos cojan con los pantalones abajo, como en muchas oportunidades lo han hecho. Por favor, les pido que si el señor Bitter dice algo y en dado caso yo me llego a equivocar, yo no tengo ningún problema, compañeros, no tengo ningún problema en corregir el error, en hacer un video y decir, uy, compañeros, creo que esto no era así, y pues nada, lo corrijo, porque es que yo nunca he dicho que soy el que más sabe, no, nunca lo he dicho. Pero sí, llevo muchos años en este tema, pero sí, tengo un compromiso con la verdad, con los conductores. Entonces, yo no soy como esos que hablan, pero es por acomodarse y de pronto que les tape la sombrita a algunas personas que los quieran apoyar. Yo no necesito de eso. Yo no tengo ese problema, compañeros. Yo a los únicos que les debo el apoyo, adivinen, son a ustedes. A mí no me están pagando desde el gobierno o en alguna institución para que yo les diga X o Y cosa. No, compañeros, es para ustedes. Así que discúlpenme por de pronto la incomodidad, el malestar, pero es que es tan fácil perder a veces, digamos, como la concentración en las cosas del señor Bitter cuando nos dejamos contaminar de lo que hay allá afuera.